página. Feliz inicio de semana y bienvenidos a su sección de finanzas personales. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de emprendimiento, pero también acerca de estas empresas que en algún momento enfrentan una dificultad, entran en un periodo de crisis y probablemente quienes los dirigen no saben cómo atender este problema. Sobre todo si son pequeñitas empresas, emprendedores que en el camino han tenido algún tipo de inconveniente y probablemente se pueda solucionar. Es por eso que nos acompaña Rafael Nieves. Él es consultor y conferencista en materia de estrategia. También es director de una empresa justamente que se ocupa de atender este y otros temas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Sí, efectivamente, pues nuestra idea es ayudar a todos los emprendedores, pequeños emprendedores que están arrancando una empresa o alguna vez tienen un problema. Alguna dificultad. Vamos a empezar por esta última parte. Yo emprendedor, arranqué muy bien, con mucho entusiasmo, con un proyecto que estuvo bien hasta un momento, pero luego ya dejó de funcionar y la empresa está en crisis. ¿En ese momento qué hago? Sí, digamos que eso es lo normal en cualquier emprendimiento. Eso yo creo que es lo primero que un emprendedor debe tomar en cuenta, un empresario. Digamos, no siempre todo está funcionando perfectamente. Entonces, digamos, básicamente nosotros podemos intervenir y lo que hemos hecho, nuestra experiencia, digamos, ha sido esa, en identificar, digamos, las oportunidades y las fortalezas que esa empresa tiene y tratar de construir un plan que sea accionable, que se pueda efectivamente realizar. Esto es muy importante. A veces hay planes que son excelentes, pero de difícil ejecución. La idea es hacer algo que sea de fácil ejecución y que tenga una eficacia medible. Entonces, digamos, tenemos experiencias de varios casos, sobre todo en emprendedores pequeños, que son los que siempre requieren mayor ayuda. Y lo hemos, digamos, apoyado también con la intervención de consultores que tenemos en red en Venezuela y en otros lugares, con la participación de universidades nacionales y mundiales. Hemos apoyado este tipo de crisis. Ahora, pues, o de problemas que han sufrido. Antes de hablar de esta red de emprendedores, que es bien interesante, de hecho hay varias experiencias de este tipo que están en pleno desarrollo, yo quisiera consultarle, ustedes en algunos de los de la literatura que han publicado, hablan de un aislamiento del problema que puede enfrentar en un momento determinado una empresa. Entonces, para estas personas que nos escuchan, que probablemente no cuentan con los recursos de tener una asesoría profunda o el apoyo de un consultor, ¿cómo se aísla ese problema y cómo puede identificarse eso que puede resolverse sin que afecte de manera medular la empresa? Sí, nosotros, digamos, practicamos un modelo que trajimos aquí, no sé si nos pueden... No sé si ahí... Bueno, pero lo puedo ir comentando mientras... Sí. Ese modelo básicamente se basa en principio en el desarrollo humano, es decir, todos los problemas tienen que ver en principio con la intervención de las personas de una empresa. Digamos, eso es lo principal. Las empresas están ligadas a máquinas, a sistemas, pero lo principal, en consideración de nuestra experiencia, es el desarrollo humano. Básicamente, tocamos el punto de liderazgo, la parte de innovación es muy importante, las comunicaciones y todo un coaching que hacemos para intervenir ese problema con las personas que están en la organización. De modo que ese intercambio de experiencias, esas comunicaciones y la aplicación de la intervención de las personas de esa empresa sobre esos problemas es lo que nos permite conseguir las soluciones. A veces buscamos las soluciones fuera y muchas veces están dentro de la misma organización. Quizás las personas que operan, el caso de manufactura, que operan las máquinas o las personas que están en ventas pueden llegar a la solución de los problemas. Nosotros lo que hacemos es facilitar los procesos para que ellos mismos solucionen los problemas. ¿Y el recurso humano de la empresa? ¿Qué papel juega en esta identificación del problema y en la atención del mismo? Para nosotros es lo fundamental. Muchas veces nos centramos en eso, en las máquinas, en los sistemas, en las computadoras, en el software, y resulta que nos olvidamos del principal recurso humano. El principal recurso humano es, digamos, los empleados, las personas que trabajan, los clientes. De modo que al final es un problema entre personas. Y es un problema entre personas. Entonces, creo que ese es el punto fundamental por el que debemos comenzar. Ahora, ¿cuánto tiempo puede tomar la solución de un problema? ¿Cuál es el periodo
que según la experiencia que ustedes tienen, está contemplado para esto? Bueno, en realidad no hay un periodo fijo, pero sí tratamos de hacerlo rápido de una manera práctica. Nosotros tenemos un lema que lo usamos todo el tiempo, que es obrar como la naturaleza, hacer lo necesario y hacerlo bien. Entonces, la gestación de un niño, pues, por ejemplo, lleva 9 meses, no podemos hacerlo en menos. Entonces, ese principio de obrar como la naturaleza nos permite llegar a las soluciones dentro de un periodo normal, es decir, no podemos solucionar las cosas. Pero estamos hablando de hasta un año, no, ya por el tiempo se dice esto no tiene solución y definitivamente esta empresa no tiene futuro. No, ¿cuándo ocurre esto? No, si es que ocurre, nosotros ¿no? hacemos un diagnóstico, podemos determinar eso, es decir, en cuánto tiempo podemos solucionarlo de modo que sea beneficioso para la empresa. O sea, no podemos tardar más del tiempo necesario, de modo que ya llegue tarde la solución. Entonces, hay problemas que se deben de abordar de inmediato, hay emergencias que debemos solucionar y eso tiene un carácter inmediato. Y hay cosas que sí requieren un poquito más de tiempo, pero lo hacemos dentro del plazo de un año, de 6 meses. O sea, la idea es solucionar rápidamente para la supervivencia de las empresas. ¿Siempre hay solución o hay casos en los que no? No, yo creo que siempre hay solución. O sea, yo creo hay que ser optimista siempre y hay que, digamos, buscar las soluciones donde estén. Y por eso tenemos una red de especialistas que pasaron ya, muchos de ellos por experiencias similares en Venezuela y en el mundo. Tenemos el apoyo en nuestros emprendimientos, por ejemplo, en el caso del periódico Acción Empresarial que creamos hace un año, en el que nos han ayudado instituciones educativas gerenciales como el IESA, la Universidad Católica Andrés Bello, entre otros, la UNIMED. Y a nivel mundial, digamos, hay universidades que nos han apoyado, como la Universidad de Nueva York, la Universidad de Harvard. ¿Y cuál es el apoyo? Es decir, ¿cómo un emprendedor que requiere ayuda puede recibir este tipo de apoyo? Sí, nosotros, más allá de este periódico que ya lo vamos a mostrar, que también es una fuente de orientación, ¿no? Sí, nosotros a través de esa red de especialistas, que pues invitamos a cualquier especialista en Venezuela a que se una a nosotros, porque digamos tenemos un régimen abierto en esa red, compartimos esas experiencias, intercambiamos esas experiencias, de modo que les puedan ser útiles a cualquier emprendedor o empresario establecido o a cualquier persona que tenga un trabajo, porque consideramos que un emprendedor también es una persona que es un empleado, es un ejecutivo, es un gerente, cualquiera es emprendedor dentro de lo que hace. Entonces, esa red de especialistas comparte e intercambia información y casos similares que permiten ver los problemas o las crisis o los casos de negocio bajo otra perspectiva nueva, fresca y ya con una experiencia recorrida, lo cual ahorra mucho tiempo. Que ¿Y cómo llega el emprendedor a esa red? ¿Y cómo puede recibir? No, simplemente pues a través de nuestra página web puede hacerlo. Nuestra página y nuestra empresa se llama axnthinktank.com, que es un tanque de pensamiento precisamente. Pero y si la persona quiere, digamos, acceder a la parte académica. Ajá. No necesariamente la parte comercial, la parte académica. Un emprendedor que no cuente con recursos, ¿cómo puede recibir este tipo de orientación? Sí, nosotros, digamos, a través de estos links que tenemos con estas universidades y estos centros de estudio, pues facilitamos el acceso. Tuvimos una experiencia el año pasado con una escuela de negocios argentina que se llama Aden Business School, que conjuntamente preparamos algunos cursos en Venezuela que comenzaban en Venezuela con profesores internacionales y terminaban en estos centros de estudios mundiales. Por ejemplo, se realizó uno comenzó en Venezuela el año pasado y terminó en el MIT, Boston. Y comenzamos otro recientemente que terminó en la Universidad de Nueva York. De modo que esa información se comparte constantemente, tanto la académica como la experiencia en emprendimiento. Señor Rives, nos quedamos ya poco tiempo, pero nos gustaría que usted nos describa brevemente cuáles son las principales recomendaciones que usted le hace a las personas que tienen la idea, tienen un proyecto, quieren concretar una empresa, un negocio, por muy pequeñito que sea. Sí, rápidamente. Bueno, me voy a permitir, digamos, hacer los tips, los tengo ya que anotados muy rápido, ¿no? Pero básicamente todo emprendedor debe examinar quién es, es decir, qué me gusta, cuáles son mis talentos, para iniciar un negocio que sea eficaz.
Y también valorarse, es decir, cuál es el valor de ese producto que, o ese servicio que yo voy a crear. Luego de eso tiene que tener un set mental adecuado para emprender. Es decir, tiene que estar centrado en las oportunidades, tiene que tener un sentido optimista elevado y también una responsabilidad para construir su empresa sin excusas. Es decir, siempre muchas empresas o emprendimientos fracasan porque esa persona busca excusas. Y la idea es ser más fuerte que los obstáculos, o sea, y perseverar. De modo que hay que actuar venciendo el miedo. Esa es una de las cosas fundamentales que, como decíamos antes, tiene que ver con el desarrollo humano. Y después, por supuesto, tenemos que hacerlo más difícil, que es el plan de negocios en muchos casos, examinar la viabilidad económica del proyecto y actuar y arrancar, ejecutar eso. De modo que, en principio, como vemos, es una cuestión mental y un espíritu que la persona debe tener. Y luego los pasos, digamos, se dan naturalmente y son, digamos, más estándar, ¿no? Como el plan de negocio. Agradecemos a Rafael Nieves, como ya decíamos, consultor en materia de estrategia, por estas recomendaciones que ha compartido la mañana de hoy con nosotros acá en la sección de finanzas personales de Primera Página. A comerciales, el regreso del programa tiene más. 7:40.